felices? ¡No! ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¡Estamos en nuestro estadio! ¡Estamos felices! Claro, claro, pero perdieron. No, pero gano o pierda, aquí vamos a estar solo la del Cali. Siempre, en las buenas y en las malas, estamos siempre. Entrando, venga, venga. Entrando en lo deportivo, ¿qué le faltó al Cali? No, faltó definición. En un partido donde el fútbol brilló por su ausencia, el Deportivo Cali pierde el Clásico Vallecaucano, por segunda vez en la historia, aquí en su estadio, en Palma Seca. Un autogol del argentino De Lorenzi fue la única emoción que tuvo el compromiso. ¿Qué le faltó a ese Cali hoy para haber ganado el Clásico? Bueno, al Cali le faltó un 10, definitivamente Palavecino no está para el Deportivo Cali. Creo que el técnico también se equivocó muchísimo, entonces le falta mucho al equipo. Bueno, ¿y el autogol? Y el autogol, pues un error, el América nos ganó pues sin nada a defenderse y pues ese es el resultado. Jugamos bien, pero la asistencia, pero perdimos. Pierde el Cali, la mínima diferencia o un autogol, ¿qué le faltó a este Cali? ¿Qué le faltó al Cali? No, ¿qué le faltó al espectáculo, al show del fútbol? La verdad no hubo fútbol por parte de ninguno de los dos equipos, no hay creación, pelotazos, muy a la deriva, lo que salga, muy al pelotazo, al autogol. La América nos gana un clásico, hoy unos 3 puntos que se nos escapan de aquí de Palma Seca, con un autogol que pues no merecía el Cali, pero bueno, así es el fútbol. Bueno, pero ¿se van no tan disgustados o hay algo que rescatar de ese Cali? No, nos vamos tristes porque pues la afición viene, venimos a pagar peaje, gasolina, a gastarnos este trancón y pues el equipo así no funciona. Estuvimos de malas en los pases y en los goles con el arquero. No me gustó, Pecoso es muy mañoso con el equipo. Pecoso le gusta ganar, le gusta tirarse al suelo, le gusta ganar tiempo. El árbitro le ayudó mucho al arquero. El arquero del América ganando tiempo, segundo y nunca quiso sacar una roja. ¿Cómo veo el resultado del día de hoy? Se pierde con un autogol y se dejan ir 3 puntos aquí en Palma Seca. Jugamos muy mal, no hay fútbol. Ninguno de los dos equipos se le vio nada. Es algo aburrido. No me pareció cómo jugó pues hoy. Como jugado, pues vino de perder contra Pasto y pues hoy jugó mal, terrible, pues no era como tenía que jugar el clásico. La verdad, el Cali no jugó a nada. El primer tiempo jugó mucho mejor, pero en el segundo le faltaba fuerza, no tienen ganas. El América nos paseó, la verdad. Seguimos el trabajo, es un proceso. Eso no se forma de la noche a la mañana. El equipo tiene que irse conociendo más, adoptando la idea del técnico y los nuevos jugadores y toda la cosa. Sí, que esperar. América casi no tuvo fortunas, pero nos manejó con el bloque, el medio, y entonces desde eso desarmó al Cali. ¿En lo individual? En lo individual, muy pocas figuras en el Cali, diría yo el 9, pero de resto creo que mejor figuras tenía América. Bueno, también hubo emociones en la tribuna, porque los hinchas vivieron el fútbol en paz. Americanos y caleños vinieron a Palma Seca y disfrutaron de este encuentro. Se unieron además a la campaña de Tiempo del Hincha, La Pelota No Se Mancha. Bueno, los felicito, está muy linda. Nosotros en Tiempo del Hincha manejamos hoy también una tendencia que fue a nivel nacional, La Pelota No Se Mancha. Entonces queremos también mostrarles a todos que el fútbol se puede vivir en paz. Aquí hay americanos y caleños. Bueno, vamos a hablar primero de eso, ahorita hablamos del partido. Miren cómo es de bonito, amigos que son de la América, que son del Cali, que están aquí en el estadio celebrando, no pasa nada, listo, somos del Cali, estamos en el Palma Seca, perdió el Cali, pero bueno, estamos como amigos, vamos a comer ahorita, no pasa nada, seguimos en fútbol en paz, que eso es lo importante. Claro que sí, digamos que es importante todos haber compartido este momento, realmente es importante, siempre se siente, digamos, tensión porque estamos en un estadio diferente, de todo el mundo dice, no, que americano, pero realmente nos gustaría poder compartir esta alegría con toda la gente americana y que todo el mundo pudiera venir, que esto no dependiera simplemente de unos colores, que todos somos caleños y que realmente este es el fútbol en paz que queremos vivir. Pierde el Cali por la mínima diferencia, autogol, fueron desconcentraciones, ¿qué le faltó al Cali para haber ganado este partido hoy? Bueno, me parece que al Cali le quedó faltando un poquito de contundencia, categoría que nos identifica. La verdad es que pienso que le pasamos a la América por encima todo el partido. Si pueden ver el segundo tiempo, la América no llegó ni una vez. Pero pues el fútbol es de goles, el que los haga o el que se los haga. Entonces, hoy nos tocó perder. Ya llevamos creo que 6 clásicos ganados de seguidos. Se cortó la racha y pues más doloroso que sea aquí en Palma Seca. Pues lo importante es compartir con los amigos y venir a disfrutar. Es importante, ¿no? Un abrazo ahí de los dos, americanos y caleños. ¡Eso!